a ver las tres formas que podemos hacer la división, ¿vale? Para que sea fácil hasta que lo dominemos y podamos hacerlo directamente de cabeza. Aquí tenemos dos cifras. Es lo primero que nos fijábamos. Y entonces cogíamos aquí el mismo número de cifras. Segunda cosa que nos fijábamos era que este número que he cogido sea mayor que este, porque voy a empezar a dividir a trocitos, porque si tengo un número muy largo no puedo dividir todo de golpe, tengo que ir a trocitos. Entonces el primer trocito que he cogido es 48. Si no es mayor 48 que 21, no lo puedo dividir, tendría que trocearlo si no quiero. Quiero repartir por lo menos números enteros a cada uno. Entonces ahora que ya lo tengo, este es mayor que este, lo que hacíamos era tapar la cifra de la derecha. ¿Para qué? Pues para mirar más o menos a qué voy a probar para poder dividir. Entonces veo el 4 y el 2. Entonces digo 4 dividido entre 2. ¿Qué número multiplico por 2 está más cerca del 4? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Vale, pues voy a probar a 2. Bien. Ahora podemos hacer tres cosas. Una, poner la resta directamente. Ahora ya he calculado el 2. Entonces ahora lo que tengo que hacer es multiplicar este 2 por todo el 21 y restárselo a 48. Entonces puedo hacer como hacíamos al principio, que aprendimos a dividir, que hacíamos la resta aquí directamente, o puedo hacer la resta fuera y luego ponerla aquí, o directamente lo puedo hacer con los dedos. Lo voy a hacer de las tres formas, ¿vale? Primero lo voy a hacer con la resta aquí fuera. 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. Son 42. Entonces estos 42 se los tengo que restar a 48. Pues hago la resta aquí. Menos 6, del 2 al 8 hay 6, del 4 al 4, 0. Con lo cual yo aquí tengo que poner 0 y 6. Pondría 0 y 6 y bajaría el 3. Esta es una forma. Otra forma es directamente 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y lo hago aquí directamente. Y entonces me saldría el 0 y el 6. Y la otra forma es la que estamos haciendo ya con una división, que es 2 por 1, 2. Y tengo que ir hasta el 8. Pues cuento con los dedos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 6. Pues lo pongo. 2 por 1, 2, al 8, 6, no me llevo ninguna. Entonces, ahora hago 2 por 2, 4. Hasta el 4 que tengo que ir, 0. Y bajo la cifra siguiente. Ahora haría lo mismo. El 3 lo tapo y el 1 lo tapo. 6 entre 2. Voy a probar a 3. 3 por 2, 6. Voy a probar a 3. Podría hacerlo aquí. 3 por 1, 3. Y 3 por 2, 6. Tengo que restar a 63, 63, con lo cual me daría 0. Puedo hacerlo aquí, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, y lo resto aquí, y me daría 0. O puedo hacerlo directamente con los dedos, 3 por 1, 3, hasta el 3 que tengo que ir, 0. 3 por 2, 6, hasta el 6 que tengo que ir, 0. Si nos acostumbramos y lo vemos bien con los dedos, lo hacemos con los dedos. Y si no, lo puedo hacer fuera, la resta la puedo hacer fuera y luego ponerla ahí, o puedo poner la resta dentro. Cada uno que elija donde se sienta más cómodo, ¿de acuerdo? Venga, un beso. Thank you.